Muy buenas con todos amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video donde vamos a conocer pues al noble dragón congelado, amigo, así es. Además también pueden aquí estar viendo pues sus elementos y obviamente pues ustedes saben que un dragón heroico es un dragoncito categoría 11, ¿sí amigos? Y bueno pues ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido sus elementos? Por ahora está programado así, amigos. Elemento primario, elemento leyenda, el elemento hielo y el elemento mar. Una de sus dudas que quizás ustedes pues empiecen a lanzar en los comentarios es, Manuel, ¿va a ser una carrera de alianzas? ¿Y por qué una carrera de alianzas? Bueno, para aquellos que no lancen esa pregunta, pero otros que sí han lanzado la pregunta, sabrán pues que anteriormente cuando se ha intentado obtener un dragoncito heroico con el elemento primario ha sido en una carrera de alianzas, amigos. Pero en esta oportunidad no va a suceder así, no. Porque estoy viendo programado que está como una HR, o sea, una Heroic Races, una carrera normal, una carrera individual. Sí, amigos, bueno, pues ya está, por si tenían esa duda. Ahora, si hablemos un poquito de su diseño del noble dragón congelado, está chulísimo, amigos. Así es, definitivamente que sí. Basta hasta, o inclusive, así no hayan mostrado sus elementos, amigos, ustedes, basta con ver ese diseño del dragón, darse cuenta que es un dinosaurio, para saber pues que tenía el elemento primario, ¿verdad? Y bueno, pues ya está, eso pues sería el primer datito, ¿no? Que ya conocemos al noble dragoncito congelado. Y ahora sí, a ver, cerremos esto de acá, también así es, vamos a ver también un poquito más de las recompensas y todo eso de la carrera heroica, ¿sí? Todas las vueltas, misiones y tips próximamente, amigos, así que no te olvides suscribirte, activar la campanita, pues, para que no te pierdas de esa información, que eso lo voy a estar lanzando después todavía, ¿sí? Bueno, a ver, veamos algo más extra, que es el noble dragón congelado y su skin armadura aislante. Recuerda que la armadura aislante la puedes obtener, pues, llegando a la vuelta 24 en la carrera heroica que iniciará, recuerden, este jueves 26 de diciembre. Y va hasta el lunes 6 de enero, ¿sí? Ya está muy bien. A ver, ahí está. Ok, perfecto. Ya conocen ahora entonces su skin. ¿Qué les ha parecido la skin armadura aislante? ¿Por qué armadura aislante, la verdad? Bueno, ya dejó de tener hielo, ¿ok? Y pues nada, dorado. Dorado como siempre, Dragon City le encanta el dorado. Desde que apareció el Golden Freezer, creo, en Dragon Ball, ¿no? Ya ellos de frente ven un skin dorado de una buena vez. Pero bueno, ya está. Si hay algo que yo puedo decir de la skin, es que está fea. La verdad que sí, no me gusta la skin, no, para nada. Creo que mucho más está pues, me encanta pues el dragón, ¿no? Creo que mejor está el dragón sin skin, así es. Aparte que se parece a Barney también, ya que está color morado, pues Barney, el noble dragón Barney, si no le podemos llamar así. Sí, bueno, déjame ahí tu opinión, a ver qué te parece hashtag noble dragón Barney. Y déjame, pues, ¿qué te ha parecido a ti el diseño de este noble dragón congelado? ¿Sí, amigos? Bueno, pues ya. Listo. A ver, veamos otra cosita más. Porque quizás antes de ir a ver, pues, los dragoncitos que estarán disponibles, veamos el mapa donde libraremos, pues, la carrera cueva congelada. Recuerden que inicia el jueves 26 de diciembre y va a ser una carrera individual. A pesar de que este dragoncito tiene el elemento primario, ¿sí? Lo vuelvo a repetir por si acaso. Bueno, a ver, ¿qué tal también les parece, pues, el diseño del mapa? Miren, ahí está, ¿no? El dragoncito ahí está en el centro. Y obviamente nosotros vamos a estar dando vueltas ahí, ¿sí? En todas pues, esas placas ahí de hielo que hay ahí, ahí vamos a estar librando, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, pues está bastante chulo, la verdad, el mapita, ¿eh? Sí, definitivamente que sí. Está muy chulo. Bueno, además también, vamos a ver, pues ya esto sería por lo último, amigos. Así es, noble dragón congelado, dragón Maxauron, dragón permahielo y el dragón gelificado. Si tú terminas en primera posición, vas a ganar estos cuatro dragoncitos, amigos. Estos son los dragoncitos porque serían la recompensa de esta carrera heroica. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Los tienen todos? Obviamente el noble dragón caído creo que no lo tiene nadie, ¿no? A menos que estés utilizando los, ¿cómo eran? Los hacks, ¿no? Obviamente quizás alguien ya lo tiene de esa manera, ¿no? Bam. A ver, capaz le cae el bam. Sí, luego tendríamos pues al dragón Maxauron. No sé si todos lo tienen. Yo no tengo, creo, al dragón Maxauron, al dragón permahielo. Creo que sí lo tengo, el dragón permahielo, sí, es un dragón muy antiguo. El dragón gelificado creo que también ya es de muy antiguo. Creo que el dragón Maxauron no lo tengo, ¿no? A ver, primeramente vamos a ver al dragón gelificado, a ver si es que lo tengo por acá libre o estará capaz en mi dragonario. Elemento bélico, elemento oscuridad, así es, elemento hielo, así es, hielo, ahí está. Y elemento mar, a ver, gelificado, vamos a ver si tengo el dragón gelificado. A ver, ok, perfecto, lo encuentro en nivel 18, todavía se encuentra acá. Bueno, pues este es el dragoncito que va a estar también disponible, ¿sí? En la carrera heroica para que lo puedas ganar. Ya está, ¿ven? Muy bien.
Recuerda que en la carrera heroica clasificarte en la vuelta número 5, amigos, ¿eh? Ahí está. A ver, vamos a conocer al otro, al dragón permahielo. A ver, permahielo, quitamos esto. El dragón permahielo tiene el elemento, recuerden, hielo, oscuridad y elemento mar, ¿sí? Ya está. Oh, ok, rareza épica, categoría 5, pues, ¿no? Ya está, listo. Ojo que no todos, necesariamente todos los dragones épicos son categoría 5, ¿eh? No, 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 no. Ya sabemos el caso del dragón montable, que es categoría 7 y es de rareza épica, ¿sí? Bueno, pues ya está. Este es el dragoncito permahielo que también, pues, van a poder ganar en esta próxima carrera heroica del jueves 26 de diciembre. Vemos un poquito su diseño. Ahí está en su aspecto joven, en su aspecto de cría. Oh, sí, bastante chulo. Y bueno, ahora sí, la prueba de fuego, que sería, pues, con respecto a mí, porque no sé si tengo el dragón Maxauron. A ver, ojalá que sea un dragoncito que no lo tengo. Así por lo menos, pues, me llevaría dos dragones nuevos, ¿no? A ver, vamos a ver. Hielo y ¿cuál era el otro? Bélico, ¿no? Ya está, muy bien, a ver. Creo que no lo tengo, ¿eh? Creo que no lo tengo. Ay, ok. Rareza, pues, me faltó. Aquí está Arturis. Ya está, ahora sí. Ok, perfecto, amigos, así es. Efectivamente es un dragoncito que no lo tengo, así que a por él, se ha dicho. Tengo que terminar en primera posición, o también si llego a la vuelta número 15 y termino en segunda o tercera posición, es como si hubiese terminado en primera, porque me llevo igual los cuatro dragones, pues, ¿no? Por haber llegado a la vuelta 15, el segundo y tercer lugar se llevan los otros tres dragoncitos, ¿no? El de rareza legendaria, Maxauron, Permahielo y Gelificado. Así que sería casi lo mismo, pero llegando a la vuelta 15. O también terminas en primera posición la vuelta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y pues te llevas los 4 dragones de todas maneras, ¿sí? ¡Oh, sí! Miren qué bonita animación del dragón Maxauron. ¿Qué es lo que dice? El dragón Maxauron nació con unos pinchos afilados en unos brazos enormes. Cuando era un bebé solían burlarse del por ello, pero ahora sus brazos son su mayor ventaja. Con tan solo un golpecito ya habrá tumbado y derrotado a cualquier enemigo. ¡Wow! Como que me hace un poquito acordar a Ralph el Demoledor. Bueno, aquellos que han visto esa peliculita, pues se acordarán que algo así, pues, golpeaba a Ralph, ¿sí? Ya hasta luego también salió Ralph Wi-Fi, algo así, en la segunda ya, una secuela de la película, ¿no? De la primera. Creo que la primera estuvo más chévere. Bueno, yo, Ralph el Demoledor. Ay, bueno, me acabo de acordar de alguien que me dijo que la viera. Pero bueno, ya está, listo, dejemos aquí esto. Y bueno, a ver, obviamente no creo que todavía esté. No creo. A ver, de la raíz heroica, a ver, vamos a ver. Ya está, a ver. No, todavía no, pues, obviamente, ¿no? A ver, colecciones, así es, vamos a colecciones. Y bueno, pues ya está también, por cierto, el dragoncito, así, el noble dragón congelado. Cierra, pues, una historia, amigos. ¿Por qué? Porque cierra aquí, ¿no? Se termina con esto. Y vamos a recibir, ¿qué es lo que vamos a recibir? Pues al dragón esbozo, por fin, allá por el mes de enero del 2019 de este año. Pues lo dije, ¿no? Capaz en diciembre, o capaz en enero del 2020, o capaz en febrero del 2020, pues obtendré al dragón esbozo. Y esta carrera heroica, pues, la tengo que ganar, a pesar de que, pues, nos cae en plena Navidad, amigos. Vamos a ir a por ese dragoncito, el noble dragón congelado, y pues hay que intentar ganarlo. Sí, como sea, miren, o sea, tanto esfuerzo, desde el Super Dragon hasta la última carrera heroica del noble. Oh, ya ni siquiera me acuerdo cuál fue la última carrera heroica que libré. A ver, ¿dónde estás? Ah, ya, ok, del noble dragón tecnología, ¿no? La carrera heroica robot, la número 39. Ok, perfecto, y entonces esta ya sería la última, la heroico número, pues, número 40. Para obtener, pues, al hermoso dragón esbozo, además que también lo acompaña, ¿no? 30 gemas, 300.000 de oro, 150.000 de comida y 20 millones de experiencia para seguir subiendo, ¿no? ¡Listo! Ya está, pues, amigos, entonces rumbo a esa próxima carrera heroica. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el diseño, los elementos del noble dragón congelado? A mí me ha encantado, me ha dejado muy sorprendido, sobre todo, como les decía, que, pues, por primera vez se va a dar esto. Recuerden que ya habíamos participado, pues, en carreras heroicas, ¿no? De alianzas, para ganar al noble dragón silvestre, también fue, pues, una carrera de alianzas. Después obtuvimos, pues, obviamente, pues, a Yggdrasil, también una historia de Deus, así es. Después llegó, pues, el noble dragón Céfiro también en una carrera de alianzas. Y por cierto, me estoy olvidando del noble dragón invernal, ¿no? Este dragoncito lo obtuvimos de manera así también, de una carrera heroica normal, ¿no? Vaya, o sea que el noble dragón congelado no es el primero, sería el segundo, así es. Bueno, ok, perfecto, ya está. El noble dragón invernal, sí, esto no fue de alianzas, o sí fue de alianzas. No fue de alianzas, pero yo no recuerdo haber estado renegando con el noble dragón invernal ahí con mi alianza. No.
Entonces este fue el primero y entonces el nombre de congelado sería pues la segunda carrera heroica, en los cuales nos entregan pues un dragoncito con elemento primario, pero que no tiene obviamente una carrera de alianzas, ¿no? Es una carrera individual normal, ¿sí? Y sería, pues eso sí, sería el quinto dragoncito que tenemos con el elemento primario. Sí, amigos, bueno, pues ya, dejémoslo ahí. A ver, ¿qué más corresponde? Pues ya saben que esa carrera heroica inicia luego de finalizar pues esta isla Navidad, amigos. Así que, bueno, pues ya sabes que si quieres informarte de toda esta islita, pues ya te les hice el otro videito donde puedes entrar y puedes informarte de absolutamente todo, ¿sí? Así que bueno, pues aprovechar todo eso. Creo que yo no he completado mi recolecta ya. Ya comenzó, creo que la recolecta de la noche. A ver. Ok, sí, ya comenzó. Así que pues nada, voy a terminar de recolectar mi comidita. Así es, listo. Y no te olvides de comentarme pues qué te ha parecido el diseño del hashtag Noble Dragón Barney. Sí, claro que sí. Creo que así lo vamos a llamar, ya que está demoradito, pues, ¿no? Así es, a ver. Paso a ver si me acuerdo alguna de las canciones de Barney, no me acuerdo bien. Ah, ya, ok, había un chaparro amarillo que cantaba, creo, el pinto para arriba y para abajo color verde, ¿no? Pinto para arriba y para abajo color verde, pinto para arriba y para abajo color verde. Y quedará genial. Hace muchísimo tiempo. Ay, 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 eso era cuando mi hermana era muy pequeña y veía su Barney. Y pues ella cantaba eso. Les hablo como hace unos 6 años, creo. 6, 7 años, creo. Y bueno, pues ya está. Listo, amigos. Eso ha sido todo pues el videito ahí conociendo al noble dragón congelado. Coméntame qué te ha parecido. No te olvides de comentarme eso, ¿eh? Déjale tu poderoso like al video, pues. Y nos estaremos viendo, pues, en un próximo video. Alguna duda, algún alguito extra que quieras comentar, pues también déjalo por ahí. Para estar absolviendo tu duda, si es que, pues, tienes alguna, ¿sí? Bueno, que tengas una muy buena noche. Yo continuaré haciendo mi recolecta. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Thank you.